Hola, cómo están? Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Charlamela, que me encanta. No un episodio más, porque esta va a, va a ser un episodio especial. Estamos en vísperas de Navidad. Hoy ustedes que están viendo esto es 23 de diciembre. Mañana será Nochebuena, donde todos celebraremos en familia. Así que eh, en esta ocasión. No les voy a decir todavía. Primero voy a hacer lo que siempre hago, les voy a agradecer. Gracias por acompañarnos. Ha sido un año maravilloso junto a ustedes. Tenemos mucho más de esta nueva temporada todavía en el año 2024. Estoy haciendo como si fuera fin de año, ¿no? Pero está llegando Navidad, pero en esta época todos nos ponemos un poquito más más sensibles, un poquito más más, ¿cómo puedo decir?, amorosos, ¿no? Con nuestra familia nos unimos mucho más. Así que gracias a ustedes por ese apoyo, gracias por cada me gusta, gracias por cada comentario, gracias por cada reacción. Se pueden suscribir de manera gratuita, si lo están viendo en YouTube, no sean flojos. Es un clic ahí, tic, un cliccito, y ya con eso nos están apoyando y también lo pueden hacer en Facebook con un pequeño aporte de colaboración para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido que tanto les gusta a ustedes ver y escuchar y tanto nos gusta a nosotros hacer. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle una cariñosa bienvenida a quien ha sido mi papá Noel, mi mamá. <laughs> Un fuerte aplauso para mi mami, por favor. Ana Rodríguez. Gracias. Hola mamita linda. Gracias, mi amor. Linda. Hola, gracias, mi amor. Linda. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, gracias por esta sorpresa, por esta invitación tan bonita. Gracias por estar aquí en tu programa. Y orgullosa, pues, vos sabés. No me canso de decir que estoy orgullosa de ser su mamá. Ah, gracias, ...que me honra todo el tiempo. Bueno, preparen los Kleenex porque este episodio <laughs> se va a poner emotivo. Vamos a, vamos a charlar un poco de todo. Vamos a reírnos, vamos a emocionarnos. Vamos a aprovechar esta, esta hora de tiempo también para ponernos un poco al día. Hay cosas que... Eh, no, ya no van a, ser, a esta altura del año ya no va a ser secreto. Pero, pero vamos, a, vamos a conversar. Permíteme antes dar un pequeño consejo, mamita, por favor. Quiero darles un consejo porque la Navidad ya está aquí y qué linda que es la Navidad. Sobre todo si podemos hablar con Papá Noel. Gracias a Coca-Cola eso es posible porque la llamada de Papá Noel está de vuelta. Para hacerlo lo que tenés que hacer es escanear el código QR que está... En cada una de las botellas de 2 y de 3 litros de Coca-Cola regular y Coca-Cola cero, la escaneas con el celular y en la camarita te aparece un enlace y automáticamente te pones en línea directa con Papá Noel que puede saludar ahí a los niños, que pueda hablar con vos también y van a poder interactuar. Gracias Coca-Cola por esta iniciativa que siempre nos hace tan felices el llamado de Papá Noel. Ahora sí, mamita, si vos tuvieras la oportunidad de hablar un ratito con Papá Noel, ¿qué le pedirías así de regalo? que logremos ser cada día más hermanos en este mundo, en esta vida. Sí. Sí. Eso. Que, que sea vivamos mi... como hermanos. Que nos amemos más. Que compartamos. Que compartamos. Que menos divisiones, más compartir. Mamita linda, qué placer tenerte aquí conmigo. La primera pregunta que le hago a todos mis invitados, salvo uno que me olvidé, que fue a nuestro <laughs> al comandante de bomberos voluntarios, no le hice la, la primera pregunta que siempre hago, pero es la única que me faltó en toda la temporada, así que la voy a hacer con vos también. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Un poquito afónica, pero bien. Estás un poquito afónica, pero bien. Interiormente mejor que exteriormente. Interiormente mejor que exteriormente. Eso es lo más importante. Gracias pues, ¿no? a Dios. Pues sí. Eh, extrañándote un poquito, que estás a full y yo por estar así afónica también no he podido ver a mi nietito. Pero, pero feliz de verlos a ustedes crecer, ¿no? Como familia en tu hogar a tus hermanos pues sabes que mi vida son ustedes mi esposo mi hogar ustedes cada uno de mis hijos así gracias que, mamita mire mi mamá cada que se enferma como ahora digamos no que no está enferma pero sí está delicada de la garganta y puede tener algún virus algún algún resfrío, se aísla por completo no va y visita a su nieto porque <laughs> dice que es la manera de, de cuidarlo de amarlo ¿no? claro sí así es el amor implica el sacrificio no a veces eh, es necesario. Si uno de verdad ama, pues entonces uno tiene que pensar en el otro <laughs> y no solo en lo que quiere, ¿no? Y desea. Vos tuviste eh, una, una vida en la que tuviste muchísimo trabajo. Eh, trabajaste muchísimo. Cuando me ves ahora a mí al ritmo al que voy, ¿te trae? ¿Algún recuerdo? <laughs> sí, totalmente. <laughs> digo, pucha, a veces deseo agarrarlo a mi hijo y aconsejarlo, pero me veo y digo, pucha, ¿y de quién iba a aprender, no? <laughs> Ese. 16, 15 horas cada día de, de trabajo en oficina, ¿no? Este... Bueno, pero eh, sé que ustedes lo están haciendo mejor. Vos lo estás haciendo mucho mejor porque estás equilibrando de todas maneras este, tu vida, ¿no? Pero yo, personal Intento, con el trabajo. Menos, ¿no? Y, y no te estás perdiendo de tanto, de tanto que realmente yo me perdí, ¿no? Por la inmadurez de de los tiempos y, y pensar que uno está tan solo, ¿no? Cuando en realidad no estamos. Pero a veces uno se siente solo y, y por eso, por eso escoge, ¿no? Le toca elegir a veces solo el trabajo. Sí, yo, <laughs> yo trabajo. ahora que estamos cerquita de, de Nochebuena, eh, quiero compartirles que mi mami siempre nos ha enseñado, bueno, en realidad hace unos, unos años ya, debe ser una decena de años, hace 10 años, 15, sí. que esto se volvió una costumbre en casa que era el tema de, 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 de antecitos de Nochebuena, hacer un, un acto de servicio, ¿no? Porque la Nochebuena justamente se trata de servir al otro y no de servirte vos. Ah, sí. Eh, sí, hace más o menos 15 años que... Eh, con, con Hernán, tu padrastro. No, <laughs> Amado, querido. Un gran amigo mío. No me gusta decirle padrastro. Sí, ¿no? es la no, palabra. Lo no lo siento. Hernán ha sido... Una, una figura paterna para mí en, en muchos sentidos desde mis 15 años. Este, un gran amigo por sobre todas las cosas, ¿no? Así que le mando un saludo a Hernanchos, que lo quiero mucho. Sí. este Es más, yo le digo, él es abuelo de mi nieto. De mi, de sí, pues. Igual de abuelo que de mi papi, ¿no? O y lo sea, disfruta igual así. Tal cual, lo disfruta o lo disfrutan Gracias, muchísimo. amor, porque estoy aquí también por él. Estás aquí por él también, ahora. <laughs> y por tus hermanitos, claro que sí. <laughs> Te han dado tiempo. Siempre trabajo en equipo, ¿no? Ajá. Para hacer algo. Esa costumbre nació porque justamente <laughs> teníamos eh, 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 la incógnita de que qué hacemos para celebrar la Navidad con las costumbres que nosotros sentimos, pensamos, creemos, ¿no? Queremos. Uh -huh. eh, y tam, la fecha, es decir, el 24 y 25, que uno se divide entre el, el papá, en este caso, vos pues, sabes que mi papá, un lado, mi mamá, otro lado, mi suegrita, ustedes, entonces tenía muchos eventos para una noche o, o dos, ¿no? Entonces eh, queríamos celebrar a la manera nuestra, y entonces eh, preguntamos, preguntamos a un amigo sacerdote muy querido, y él nos, nos dio el consejo de que, evidentemente, la Navidad, es decir, el, el cumpleaños de Jesús, no es exactamente el 24 el 25, ¿no? Y que podíamos compartir con nuestros padres tranquilamente y tomar nosotros una fecha que quisiéramos eh, aparte para celebrar. Entonces, eh, así lo hicimos, más o menos una semana antes, uh -huh. ¿no? Es? En la casa eh, empezamos a, a enseñarles a tus hermanitos, ya vos estabas más grande, pero vi que lo disfrutabas igual. A que la Navidad realmente es servicio, es decir, en vez de que esperen el regalo ese día, porque, claro, la costumbre es que los niños esperan el regalo, ya tus hermanos no esperan hace tiempo regalo esa noche. Más bien, ellos ellas, esa noche atienden a una familia que siempre elegimos, eh, puede ser de escaso recurso o, o, o una familia cercana. este mmm, y mejor si es con hijitos, siempre elegimos con hijitos, <laughs> y tus hermanos y nosotros los atendemos, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Les damos regalitos y los atendemos en la cena y les hacemos pasar una noche buena eh, en nombre de, de Jesús, ¿no? Que es el que se vino a entregar y, y bueno, eh, La Navidad es eso. Es darse, es donarse, es compartir. Entonces, por eso lo hacemos. Sí, es una, es una linda, es una linda práctica. Eh, es una linda práctica. ¿Me tuviste? ¿A qué edad? 18. ¿A los 18 años? ¿Cómo era de niño? Contá, <laughs> contá, ¿cómo era yo de niño? Este, a la edad de Santiago, idéntico. Idéntico, de inquieto, súper inteligente, vivísimo, igual, demandante totalmente. Pero en tu caso se extendió por lo menos hasta los cuatro años. <laughs> ah, Pero o sea, era, era lo que nos <laughs> espera, ¿no? Super Yo esto inquieto. es como un spoiler, ¿no? Spoiler. <laughs> Santiago va por ese mismo camino. <laughs> ¿no? Súper, súper inquieto, curiosísimo y no parabas la boca, ¿no? No sé si te acordás <laughs> que... Mi abuelita te decía, ¿no? Para boca, hijo, aunque sea en el baño. Sí, un mi mamita Juanita. Siempre sabes que me acuerdo de mi mamita Juanita. Mi mamita Juanita es la abuela de mi, de mi mamá. Mamá de mi abuelo Alcide, que le mando un beso. este Siempre que me cuidó mucho cuando yo era niño, me acuerdo que yo cantaba, ¿no? En el cuarto de mi madre, cantaba, yo gritaba. Una canción de Cristian Castro, que mi madre me ponía Cristian Castro, ¿ven? ¿eh? Y esas cosas. El tiempo que duró nuestro amor. No sé qué cantaba yo. Y mi abuela ya me gritaba. Mi, mi, mi mamita Juanita, la llama me gritaba, más fuerte, hijo, y yo más fuerte cantaba, más fuerte, y yo más fuerte cantaba. Pensaba que de verdad te... No le entendía, pues yo todavía la ironía y de ahí venía la viejina a corretearme por toda la casa y yo me le escapaba, ¿no? Gracias a Dios, me le escapaba, pero que, Tal que, cual. que, que siempre la recuerdo, mi mamá Juanita, es muy, muy lindo. Sí. Entonces, te Vamos. trae muchos recuerdos, Santiaguito, porque hay mucha gente que dice que se parece a mí, ¿no? No, físicamente. Es, 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 físicamente yo lo hallo idéntico ahorita a, a la edad que, y, que de 10 meses, un año que vos tenías eso. ¿Y cómo es ver... O sea, <laughs> ¿cómo es, digamos, ver a tu nietito? Y si se parece efectivamente tanto a mí cuando era chiquito, uh -huh. ¿te trae así algún muchos recuerdos, digamos, de... de, 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 de yo cuando era bebé? En realidad sí, me, más bien me ayuda a recordar porque yo tengo mala memoria, ¿no? Y, y más bien estoy acordándome de, de muchas cosas mientras, mientras lo veo a él y bueno, lo disfruto y juego, ahí me acuerdo de, de cómo eras vos y, y de varias anécdotas también, <laughs> porque era inquieto y, y, y como digo, era este, hiperactivo, ¿no? Hiperactivo. Entonces, eh, eh, igual, igual que el bebé, este, ya quería correr, no quería caminar, digamos, ¿no? Y, y para hablar era un por oro esa boca, digamos, ¿no? Quería decirlo todo al final. <laughs> Así que me hace, me hace muchísimo acuerdo. Y yo creo que, que sí, que él es hiperactivo y que va a seguir siendo hiperactivo. <laughs> ¿Sí? ¿Y era Ser Berrinche? ¿Yo? Este... En un comienzo algo, ¿no? Eh, me decía el médico que vos me dominabas. <laughs> Mira vos. El pediatra me decía, mire, su bebé la domina. Así que tome la decisión. Usted, la mamá, va a tener que <laughs> educarlo, usted a él, porque si no, él la va a dominar. Como que me abrió los ojos porque yo tan peladita como que no, no, no me daba cuenta, ¿no? Así que bueno, ya empecé a tratar de educarte, pero poco a poco, ¿no? En, en bebé no hay mucho más que hacer que estar cerca, que, que acompañarlos en los berrinches y abrazarlos y, y estar ahí mientras berrinchan. Y nada más. Y luego se les va pasando porque al final berrinche de un niño es, es su lenguaje de, de... ...quiero estar más tiempo con, con vos, papá, mamá, Diana. ¿no? Claro. Entonces, eh, si bien eh, yo no sabía muchas cosas que hoy se saben, pero por instinto, gracias a Dios, por lo menos un año y medio... Eh, ...te cuide yo, yo solita. Ajá. Y, y después cuando empecé ya a, a trabajar más horas... Tuve una Tuviste una nana que la estoy buscando por si ves este programa. este La primera se llama Maxi. Maxi. Sí, por supuesto. Verdad? Me sé el nombre porque mi mamá me ha hablado de ella muchas veces, pero sí. hablarle a Maxi que por es ahí que está viendo esto y se era acuerda de vos. Mi corazón ella, ¿no? Era mi corazón. Ella me entendía sin hablar mucho. Hablábamos muy poco y, y bueno, me acompañaba y me ayudó muchísimo. Fue, fue un apoyo grande para mí porque el dejar a tu bebé en casa, que ahorita mi novita lo está experimentando, para ir a trabajar es fuerte, es muy fuerte, cuesta desprenderse. Entonces, ella fue mi apoyo en un comienzo junto con mi abuelita, ¿no? Ajá. Mi abuelita era, era todo. ¿Y te acuerdas del apellido de Maxi? Como para no que el, me acuerdo de la, eso de el apellido. apellido, no solo Maxi. Solo sé que es Maxi, pero ella sí se acuerda de mí, así que Maxi, si me está buscando. <laughs> Eh, por Facebook, todos la la estoy buscando porque quiero abrazarla, ¿no? Agradezco. Sí, no, me encantaría conocerla, además. ¿no? Acordás? Me ha hablado <laughs> mi mamá tanto de, de Maxi que siempre sí. he tenido la curiosidad de, de conocerla. Ojalá podemos... Claro, no te acordás porque fueron tus tres primeros años, justamente, ¿no? Wow. No había conciencia todavía. Wow, wow, wow. ¿Qué cosas, eh, qué travesuras que yo haya hecho te sorprendían? Ay, no, terrible eras vos. No tenía miedo de nada. Creo que hasta ahora no tenés miedo de nada, ¿no? Pero... Antes tampoco. No tenía conciencia de que, de que había peligro, así como decir. <laughs> no había conciencia, así como me describí del bebé igualito. Nada, no había límites para él, digamos, ¿no? Si uno estaba, por ejemplo, en un segundo piso, que que, que esa es una anécdota, estaba en un segundo piso al frente de la casa, en la casa que ahorita es de la señora Magdita, ahí. Y estaban construyendo y ab abajo había una loma de arena. Estaba alta la loma de arena. Se me lanzó del primer piso a la loma de arena. Y tendría como cinco años, casi me muero. Gracias a Dios, estaba bien alta la, la arena y no pasó nada. Pero ahí, es que yo calculé que había suficiente arena como para no lastimarme. Más bien mirar la, la capacidad ¿Ya? a los ya cinco, cinco años. Círculo, terrible. No, no, y no. ahí yo tomé conciencia y dije, ay no, todavía no lo puedo soltar. <laughs> no podía soltarlo. Este, después, cuando jugabas con tu tía Maye que solo te llevaba dos añitos. mayor no. Eh? Y era un año nuevo claro, yo peladita quería irme a, 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 a pasar año nuevo con mis amigos, ¿no? Y te dejé ahí en la casa del abuelito Alcide. Ajá. Ellos chocho y vos jugando con la tía, tendrías vos este, igual cuatro añitos, era más chico. Y, y la tía seis, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y cuando viene, viene tu abuelito a, a, a la puerta, esa, esa noche, yo ya por salir y me estaba terminando de visitar. Y bueno, ya se lo había encargado al bebé, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero viene todo abuelito, ya lo conocé, <laughs> muy nervioso. Y, y de la puerta me silba, ¿no? Sh, 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 su silba, ¿no? Y, y empezó. Y yo salí y dije, sí, papá. Y él, este a ver, espera un ratito. pero ¿está todo bien? ¿No pasa nada? <laughs> ¿Está eh, eh, bien tu hijo? Así. Ah, ya me asusté, pues, ¿no? Porque empezó a decirme más bien que, que no me preocupe, pero yo empecé a preocupar. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó con mi bebé? No, está bien, solo han hecho un puntingo. <laughs> Porque había jugado con la maceta, que era como un cisne. La maceta, no sé si te acordás. Sí, era esa maceta... Es... Aquí la gente, Ay. yo me imagino que en todo el... En especial en el oriente boliviano, eran muy típicas del oriente boliviano. <laughs> Para la gente que vive en el occidente del país, se los cuento. Era muy típico aquí tener unas macetas de forma concreto, de... ¿no? Eran Ajá. de cemento, sí. grandes, así con una pilastra y arriba la maceta en forma de animal. Tropical que se te ocurra, o sea, un pato, Ajá. un cine, eh, no sé, pues, no habían de todas formas de animales, no, a cuáles más estrafalarias más bonitas parecían que creían nuestras abuelas que eran y las ponían en la casa. Mi abuelo tenía varias de esas. ¿Qué se le ocurre? Es como un pony para un niño, ¿no? Para mí. Traviesísimo. Bueno, bueno y qué pasó, perdón. Y no, la cosa es que ya yo me enteré que, que te había, habías pensado que era un caballo, o sea. De, ¡ah! y se quiso subir encima del, y la maceta super pesada se la lanzó encima, ¿no? Entonces te, se te cayó. Menos mal que, que, que bueno, no fue más grave, ¿no? pero pero sí un dedito te, fra te fracturaste un dedito y, y quedó ahí chueco <laughs> esa ¿ves? es la razón por la que este dedo sigue siendo así mira 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 ese dedo seguramente porque este, los dos son chuecos pero este estaba chueco además de que fui arquero no pero me siento así como <laughs> no tal cual así que bueno ya después me enteré que me dice tu tía Maye hoy en día que parece que fue ella <laughs> Y era otra traviesa, ¿no? Así que yo creo que fueron los... Ahí jugando, no, no, nos caímos. <laughs> jugando, ¿Cuántos claro. años tenía yo ahí? Como cuatro y ella seis, creo. Cuatro, o sea, más o menos por en, ahí, ¿no? En la memoria. Ay, qué y locura. Tantas cosas cuando te subías a las rejas, esas puntas, mientras más peligro, más, más aventura, más o menos... Sí, para no, el... no imitar, por favor, no imitar. No. Y creías creías que eras, que eras vos, todos los superhéroes que habían. Superman, El Hombre Araña, todos creíamos que era súper fantasioso. ¿Qué, ¿Crees que ya maduré? <risa> Algo. <risa> ¿Crees que ya ¿Algo? maduré o crees que sigo creyendo que puedo todo? No, yo creo que sí. ¿Crees que puedes todo todavía? <laughs> ¿Sí? De, Hay límite, pero... ¿De la buena manera o de la mala yo, manera? Yo creo que es parte de tu forma de ser. Yo creo que simplemente... ¿Optimismo deseo? Que... Es no solo optimismo no sino son luchador pues no son guerreros o de de, sos de ganar ganar digamos ¿no? <laughs> apunta y es para conseguir y es, es parte de tu carácter entonces uno se va dando cuenta también de esa manera por eso no es bueno a los niños este ni castigarlos ni esas cosas no solamente hay que observarlos y bueno pues hay que tomar decisiones para cuidarlos y guiarlos digamos ¿no? pero yo pienso que es más observación con los niños hay que observarlos porque ellos vienen de un lugar más alto que el nuestro a enseñarnos algo hermoso y a complementar quién uno es. Entonces, el niño viene a transformarte y si uno está atento, uno aprende mucho de esos niños, ¿no? De, de nuestros hijos especialmente. Yo mm. pienso así ahora? ¿Había algo así que vos veas en mí cuando era niño que te preocupaba, que decía esto de aquí este pelado de porra tiene que moldearlo algo que haya sido como una banderita <laughs> roja? Tengo curiosidad, yo también estoy aprendiendo aquí de mi mamá por si acaso. <laughs> No, o sea, yo claro, tenía este mi, mis momentos de mucho miedo, digamos, ¿no? Porque me sentía sola con como sabes, ¿no? Este, entonces, ese miedo creo que te lleva, te lleva a ver, digamos, no, pucha, tengo que corregirlo, porque eh, yo pensaba, por ejemplo, una de las cosas que, que prohibí en la casa, creo que te he contado, claro, te he contado, es que, que te digan, bonito, que te digan. Bello, digamos, ¿no? Este... Me acuerdo que yo les pedí, por favor, no me le digan bello, porque eras muy bello, muy hermoso. Ah, muy, es que que? mi mamá, <laughs> entiéndanla, es mi mamá. No, y yo tenía temor de que seas alzado. Entonces yo digo, un, un hermoso y alzado. O sea, no, yo quería que en, en su vida triunfe y que en su vida salga adelante y, y se coma el mundo. Y eso, el ser alzado, falta de humildad, no, 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 no ayuda. No, no va. Entonces yo, yo por ese miedo, agarré y, y, y contundente como me conocé. <laughs> Pedí, pero también exigí. No me la vayan a decir, bello. y yo controlaba que nadie te diga bello, pero tu abuelita se me zafó por mi mamá. Ella <laughs> sí le decía: Usted mi bello, a mí que me importa lo que yo Mi abuela mi iba madre. al cuarto y me, y me levantaba y me decía: Mi bello, casi Me hacía dormidita mi abuela Leti cuando, cuando vivía con nosotros en el tiempito que Ajá. estuvo con nosotros aquí. ¿no? Claro que sí. Así que era mi temor ese, pero. Y así, varios temores, ¿no? Uh -huh. Para corregir, y yo creo que más bien. Eh, pienso yo que cometí el Pero, error de, de corregir, digamos, no mucho. Yo pienso que como te digo, mejor observar y guiar. A mí me daba vergüenza, a ver, me daba vergüenza propia este, hacer el, el podcast con mi mamá, porque me daba vergüenza el hecho de que es mi mamá, pues, ¿no? Va a decir cosas lindas de mí, digamos, ¿no? Y no quería que sea como. este No quería que sea como esto. No sé, muy forzado, no, no, no. Me, yo me, me siento incómodo con que me digan cosas lindas <laughs> todo el tiempo. ¿Será porque por eso <laughs> que me pero, cuesta, que me cuesta recibir halagos? Pero dice tu hermanita que la humildad es la verdad. Así que también si uno tiene defectos y los acepta, humildad. Si uno tiene eh, virtudes y las acepta, humildad. Porque es lo que es, ¿no? Mm. Entonces, me, eh, déjame que las diga, porque yo me aguanto. Vos ¿Sabes que en las redes no digo nada? Me aguanto a decir mil cosas hermosas de mi hijo porque es mío y nadie me va a creer. Y, por qué? <laughs> y porque a veces también me dan ganas de tratar a algunos, pero... Eso te, esa era es una pregunta que te, quería, que te quería hacer. ¿Qué, ¿Qué sentí o qué pensás cuando lees todas las cosas feas que dicen de mí en las redes? He leído muy poco, ¿no? Este, porque yo te bloqueé. Porque, claro, porque me, <laughs> me bloqueaste... Eh, y, y porque después eh, lo poco que leí era muy horrible, o sea, nada que ver. Entonces, y me he quedado, de hecho creo que tengo guardado ahí lo, 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 que, lo que escribo, ¿no? O sea, en defensa de mi hijo, yo digamos, o sea, ¿what? ¿qué estás diciendo? Uh -huh. Y tengo ahí, por si acaso, mi hijo es así, 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 así. Y todo lo tengo ahí empezado sin enviar, porque siempre se me hace largo. Y porque digo, o sea, ¿qué? ¿Qué ganás, digamos, no? Con, con defender. No necesitas vos que te defiendan, porque vos sabés quién sos, sabés cómo sos, y, y basta con que vos lo sabés y tu esposa, digamos, ¿no? Ya. Eso nos da paz, digamos, ¿no? Claro, pues eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al final uh -huh. sos vos, tu interior, tu esposa, uh -huh. y ya, digamos, lo demás. Yo, a ver, yo la bloqueé a mi mamá justamente <laughs> para que no vea todas las cosas feas que en algún momento me decían, digamos, ¿no? Porque era la. Ese es el talón de Aquiles, pues, de las personas que tenemos de alguna manera visibilidad pública, ¿no? Que lo que te dicen no es solamente para vos, digamos, ¿no? También se lo están diciendo a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, y a ellos les afecta. Yo total, tengo el cuero de este tamaño, no me afecta porque como dice mi mamá, cada quien conoce su realidad, cada quien, o sea, basta que un círculo muy chiquitito, íntimo, digamos. Sepa quién soy, cómo soy, para sentirme en paz y relajarme y que pase todo un huracán por arriba y que no lo sí. sienta, ¿no? Uno no hace lo que hace. Entonces, por, por eso te bloqueé, que... Para, para también protegerte un poquito de, sí. de, todo, de todos los comentarios. Pero, ¿qué te dan ganas de decirles? Diego? No sé, mi amor. Este, no. Puedo decir lo que alguna vez eh, contesté que, con algún Osau que. que... Porque la, la mayoría de la gente creo que ya no se anima, ¿no? A decir nada de negativo, claro. Ajá. Pero alguna vez hubo, hubo algún par de osados por ahí. Y les le respondí eh, lo siguiente, ¿no? Les dije, bueno, yo no me preocupo de, de que mi hijo esté De lo que ustedes puedan decir o no pensar, ¿no? Porque no me preocupo eh, de las crisis que pueda llegar a tener mi hijo en su vida, como cualquier persona. Porque sé que él siempre va a salir adelante, sé que el trabajo no le va a faltar porque es un generador, lo siempre lo ha sido y lo va a hacer Entonces, y además es un hombre responsable, ¿no? Lo fue desde muy pequeño, 12, 15 años, que viste que a vos te salías a trabajar. Entonces, el trabajo es, es algo que a mí me sorprendió, ¿no? Que hablen esas cosas que nunca entendí. Claro, ¿te sorprende que te diga que me mantienen? Uh, no, no, sí, eso me sorprendió. O sea, eso eso, eso, eso me, me, me rayó ¿De, de, de, de dónde se sacan. No entendí. Entonces, cuando alguna vez, como tengo un osao, me preguntó, este, le respondí eso, ¿no? Sé, mm. que no me preocupaba. Mi hijo trabaja y va a trabajar siempre y no le va a faltar. Por lo tanto, no le va a faltar a su familia. Entonces, y además Marquito es a la antigua, digamos, ¿no? <laughs> Entonces todo va a ir bien en su vida, no me preocupa. Como Tal. siempre te digo, a ¿no? Sí, yo también, o sea, yo ya lo dejo pasar, porque... no. Tampoco uno se va a estar tallando, dando, dando explicaciones, ¿no? O sea, sí. Y siempre le digo a mi mami, no, no te compliques, por último, este no respondas, no digas nada, porque <laughs> pienso yo que que es también una cuestión de, de no sé si es humildad, ¿no? Pero yo pienso que, que, que en silencio uno construye este, y luego, nada, para que los resultados sean evidentes para quienes tienen que serlo es suficiente, digamos, ¿no? Claro que sí, y, y hoy en día tu trabajo además es más, como es moderno. Ajá. Hay mucha hay, gente que no gente entiende que baja, lo que hago tampoco. Que siguen... hay gente que sigue hablando, parece. Es verdad. Que no tienen idea de Aquí a los chicos yo le, les digo, ¿no? ¿Cuántas veces <laughs> les he dicho, oigan, yo ya hay momentos en la vida, digamos en esto, en especial el último mes, en el que yo dije, ¿sabes qué carajo? Me ha aguantado tanto palo lo que me habían <laughs> mantenido, que ya quisiera que me mantengan, no doy más me entendés? <laughs> Este claro. increíble, yo con mi hijo con el aire a 17 en el pecho, con mi hijo cuidándolo ahí, yo. Imagínate qué paraíso, ¿no? O sea, que si hay hombres Imagínate. que se sienten cómodos en esa situación, qué bendición, mi hijo, pero a, a, a todos no nos. No nos, no nos puede pasar eso, digamos. ¿no? Yo pienso que mucha gente que dice esa cosa también debe ser porque no sé, refleja cosas, Son reflejos, ¿qué sé yo, ¿no? ¿no? Claro. Este, pero no le quiero dedicar mucho más tiempo a eso, no, porque pobrecito. este tiempo es valioso para, para, para otras cosas. Eh, ¿Y te han dado ganas así de pelearte con alguien por nada más? Como te digo, sí, pues varias veces me quedan medias ahí en Ajá. la pelea. Bueno, pero no, sol, no, solo, no solo por ese tema, digamos, ¿no? Sino Ajá. por alguna otra cosa media desubicada que hayas escuchado de mí que. De Yo pues he hecho <laughs> en, en redes sociales a mí me han achacado muchos pecados, ¿no? Pero <laughs> no, sí me han dado, me han dado por eso, pero lo que he hecho es este hablarte, ¿no? Ajá. No eh? Te he hablado varias veces cuando me han hablado huevada, ajá. Pero, sí, pero sí, sí. Eh, te he hablado y te he dicho, bueno, mira las la vueltas que están diciendo. Sí, Ah, entonces no. Y después este sí me peleé con 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 un garzón una vez que llegó a la casa. ¿Se <laughs> acuerda? Este vos nunca nos diste, pues, problemas, digamos, ¿no? Nosotros no sabemos, Hernán me decía, oye, nosotros no sabemos esos problemas, ¿no? Escuchando los problemas de adolescentes. Ay, no, ya sé lo que vas a contar. No me hagas acuerdo porque me acuerdo de Itamar. Te, te mando saludos, Itamar. No, no, te, ¿la, ¿la quieres contar vos o la cuento yo? Me contala, si querés, y yo cuento lo que pasó en la casa. No, contalo, contalo. Es que, a ver, Marquito nunca me dio problemas de, 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 de adolescente ni de jovencito, de nada. Él siempre fue responsable, independiente... Este, y económicamente inclusive no me dejó pagar ni la U, eso es, es verdad. Él llegó un día y, y me dijo, tengo trabajo y voy a, a estudiar y yo, yo voy a pagar y yo casi me muero porque uno yo vivía para él. Y yo le dije, no, <laughs> ¿cómo puede ser? Yo voy a pagar tú. Tu... No, mamita, déjame que yo... Que yo este, devuelva en algo, me dijiste así, me acuerdo, todo lo que has hecho por mí. Y bueno, ya me hiciste llorar y dije, bueno, es hombrecito, está bien que trabaje entonces, y no me dejó pagar ni la U. Entonces, a ese nivel tan responsable y, y no, me, no me daba ningún problema, digamos, no me llegaba a la casa ningún problema. Entonces, que me llegue un día, eh, me toque en las redes a la una de la mañana. Además, una cosa que Anabelita me dijo que le gustaba inclusive de él, que 25 años tenía él cuando noviaba con Anabelita y él me llamaba y me reportaba. Me decía, mamá, me estoy moviendo, me estoy yendo de este lugar a otro lugar. No me decía dónde tampoco, pero para que yo sepa, porque él sabía que yo era penosa. Eso lo entendió temprano, de que no era desconfianza, sino era pena de su madre, y él cuidaba que yo no tenga pena, ¿no? Entonces, a ese nivel, para que me llegue un tipo a la una de la mañana y me toque la red y me diga, señora, aquí vive Marco Antelo. <laughs> y yo, y aquí en la casa, sí, Salgo y, y le digo, sí, y me dice... Esta es la casa de Marco Antelo. Vengo a cobrar. Le estoy, estoy viniendo del karaoke o del bar, no sé qué tal, y se han salido sin pagar la cuenta. Uh -huh. ¿Es usted la mamá, de Marco Antelo, no? Uh -huh. Y yo, sí, pero del que usted me está hablando no es mi hijo, así que no creo, porque él no va a salir sin pagar de un lugar. Pero déjeme un momento, voy a hablar ya yo y vos me contestaste no y ya me dijiste mamá perdón ahorita yo lo voy a arreglar no te preocupes y después me contaste claro, el día siguiente claro no, lo que, que pasa la anécdota la, la anécdota fue así en una época de juventud no este de soltería fuimos con unos amigos a un karaoke este nos quedamos sin efectivo no habían cueres, como habían ahora nos, qued, ajá, nos quedamos nos quedamos sin efectivo este y había que pagar una cuenta eh, y le dije a mi amigo, Itamar cárcel te mando saludos, amigo querido, te debes acordar de esto. <laughs> este, le dije a mi amigo, mi hermano, voy al cajero, era, no sé, cinco cuadras al cajero o, o, o diez, ponerle, pero yo estaba manejando, voy al cajero, voy a sacar dinero y voy a venir a pagar la cuenta. Yo no sé con qué clase de antisociales convivirá Itamar que desconfió de mí que yo me salí del karaoke y el tipo peló. Entonces, qué yo vuelvo, digamos. Al Instagram. parecer, me tardé un poquito más de lo esperado en volver, pero estaba volviendo al, al, al karaoke a pagar la cuenta. Ah, no, mentira, ya me acordé de cómo fue y por qué llegaron a mi madre. Entonces yo. Estoy volviendo, lo llamo y Tamara y Tamara no me contesta. Y le digo, este, ya estoy volviendo, este, ¿dónde estás? Y me dice, no, tranquilo, ya yo arreglé. Algo así me dijo, ¿me entendés? Entonces yo no volví y ahí pasó todo eso, pero ahí Ay, se canceló no. la cuenta, pero creo que... Así fue la única. ¿Borracho llegó a la casa alguna vez? Una vez me pediste permiso, no sé si te acordás. Tenía 17 años, estaba saliendo bachiller, era tu último día de clase y tenían algo que no sé qué se llama. Pero, como la despedida, me dijiste, mamá, me da permiso para que tome hoy día, voy a tomar. ¿Me y yo me quedé helada, porque a, a un adolescente le decís no, y es peor, digamos. ¿no? Yo, bueno, pero con medida, ¿no? <laughs> y llegó temprano, a las una, una y media de la mañana, llegó <laughs> en la reina con dificultad para abrirla. Y Hernán, y Hernán, mira, 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 estoy llegando. <laughs> y hoy te ve, digo. Ah, perdón. Estoy llegando en, ¿cómo dijiste? Est en estado lamentable. <laughs> Así me dijiste, ¿verdad? Sabes qué fue lo más lindo del mundo porque no, yo siento que con mi mamá tengo un nivel de confianza que no, no he tenido que no he tenido necesidad de mentirle, digamos, sí, ¿no? Pues, Entonces me acuerdo que esa vez llegué, este, y todavía me me dio una ducha, eh, desperté al otro día, ¿no? Me dormí. Me desperté el otro día y mi mamá me hizo sopita, digamos, ¿no? Me, a... O sea, curar yo mi, 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 mi chaki, mi resaca, ¿no? Bien cuidadito por mami. Y de verdad que eso es una bendición, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchas muchas familias que por ahí no cuentan con el, con, con el privilegio. Ah, ¿no? Ajá, y con el privilegio de tener una comunicación así, de, tan linda como yo la, la he tenido con vos siempre. Y eso creo que sí. ha sido también parte de las circunstancias que nos tocó vivir de. de de, desde vos eras jovencita, digamos, yo no me imagino, papá a los 18, digamos, me entendés, y ahorita a mi 33, me, es complicado, o sea, es desafiante, quiero decir. Eh, vos a los 18, toda la valentía y nos hemos acompañado, no nos hemos hecho mucha compañía, también creo que por eso es muy natural sí, nuestra comunicación, cre digamos, ¿eh? crecimos juntos, crecimos juntos en muchas cosas. Nos decían, ¿no? Eh? Pare que parecía tu hermano. Exacto, bueno. bueno yo voy a hablar ahorita un poquito porque vieron en el colegio, no sé si les ha pasado seguramente que sí, que siempre había una mamá que era la mamá que estaba buenota. ¿Sí? ¿Se, ¿se acuerdan? En el colegio. Siempre. Pues, no nos mintamos. Aquí todos teníamos un compañerito que tenía la mamá que estaba buenota y todos decíamos, oh, esa mamá, mamacita. Esa era mi madre, viejo. O sea, ¿me entendés? Yo no a sabía a mí, razón. a mí me tocó que mi compañerito me diga, ¡Ay, tu madre, viejo. Guay! Porque mi madre fue me llegó, ¿Cuánto? 17 años, 18 años de diferencia, digamos, ¿no? O sea, yo tenía 10 y mi mamá tenía 27. Y aparte, siempre fue un bombón. Sigue siendo, ¿no? <laughs> Pues, y de, eh, y me no pasaba eso en el colegio. No sabes cómo por me fregaba. Pues, nosotros en la familia, ¿te acordás que pensábamos que eras vos de celoso? Porque vos no me habías contado así mayor. ¿Era yo contadas? celoso? Claro, era celosísimo. Pasábamos por el parque y vos eras tenso, así <laughs> Me agarrabas de la mano, así. Y yo, ya, cálmate. Este, me acuerdo, ¿no? Y, y silbaban, ¿no? Y, y yo, para salir del paso, no sabía sé ni qué decirte. Y ese día me acuerdo que te dije, caramba, que miren, pero no toquen. Y vos dijiste, es que yo sé que te quieren tocar. <laughs> Y yo, ¿What? se lo conté a un amigo, me dijo, eso es cabecita de hombre, ya me dijo, yo no entendí, pero sí digamos. Claro, no, yo estaba, eh, con mi mamá sí fui, fui muy celoso, creo, ¿no? No, no, quería que yo me ponga, eh, 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 uno, pues yo no era consciente de que era tan mm. bonita, la verdad. Yeah. Era, ahora veo la foto y sé que era, pero no era tan consciente. <laughs> no, este, para mí era el trabajo nomás. No, la vida, no, ya no uses el verbo era, porque alguien que es, siempre va a ser, o sea, sos. A a bella sí soy. Sí, sí, sí. Eso también se lo digo a mi esposa, ¿sabes? Sí. Este me cuesta decirle estás bonita. No me gusta decirle tanto estás bonita, me gusta decirle sos muy bonita. No estás. Estás sos, es temporal, eh. sos. Es bella. Ajá. Sí. Y lo mismo a vos, sos bonita. Gracias, mi amor. La cosa es que yo me ponía, digamos, una, una solerita, uno sale y, y, y sí, yo no podía salir con la solerita porque vos me cerrabas el portón, me acuerdo, mm. y no querías que salga. ¿no? Y, ¿Pero por qué? <laughs> oye, por último, soy joven. Una vez te dije, no te, Ay, te traté. Me acuerdo te acuerdo de eso. Te reté y te oye, por último, soy joven, déjame. Y yo me tenía que poner algo encima porque si no vos estabas todo tenso. Así que... Soy joven, caramba. Pero es que ninguna mamá es tan bonita como vos. Me acuerdo que me dijiste. <laughs> Tenía ese trauma. Yo estaba yo, chiquitito. <laughs> este... Sí, me acuerdo. ¿Sabes que ahorita que me lo decís me, me acuerdo? Digamos, ¿no? Que yo quería que te tapéis, que no Ajá, quería que, que me nadie tapé. te vea. <laughs> que no este... me ve. Y me explicaste, ¿no? Hace mucho que era Ajá. miedo a tu reacción. Sí. Me dijiste, ¿no? Uh, Tenés miedo a tu reacción, me dijiste vos. ¿Y qué será, no? Quería porque... pegarle a todo, más, porque... más o menos. Sí, me da... <laughs> Parece. Y ahora mira que me... ¿Cómo cambió? O sea, en ese sentido que siento que he cambiado un montón, digamos. No, no, no tengo... Eh, son temores de niño. Pues en pues, ese caso, como no, no estaba cerca a tu papá, digamos. Yo pienso que un niño tiene pues cierta inseguridad, digamos. Uh -huh. no Te veías muy chiquitito para defender a tu mamá. Entonces... Claro, eh, claro. Era miedo. Eh, claro. Yo creo que era temor a, a tu propia reacción. Bien. Me imagino que la gente, pues, la gente se hace muchas preguntas, ¿no? Nuestra audiencia se hace muchas preguntas... Esa es otra palabra que quiero dejar de usar. ¿Qué? La gente. También. Porque siento que cuando la gente es como casi muy... Una palabra muy, muy... Que la gente la usa así como muy de bollo, digamos, ¿no? La gente, sí. ¿no? La gente. Las todas las personas que están mirando, la audiencia que nos está mirando, que nos regala su tiempo para ver, ¿no? Sé que también les gusta harto el chisme, ¿entendés? Entonces les quiero... Les, les quiero hacerte unas cuantas preguntitas cómo te llevas con Anabel porque seguramente se están preguntando Ay, cómo se llevará con Anabel esa señora cómo te llevas con Anita cómo es la relación con tu nuera no era ¿no? no era no era no pero es <laughs> no pues ella es un amor no me llevo súper bien este yo creo que es de a dos como me dice mi suegrita no también tuve suerte con mi suegrita uh -huh. y siempre le digo este eh, gracias, le digo a ella, no gracias, señor Anita, por ser como es. Anita se llama también mi soberita, por ser como es y todo, porque gracias a usted nos lleva a mí. Y ella me dice que no, que también es por mí. Y lo mismo pienso, ¿no? Creo que es ambas partes, ¿no? Anabelita, que es un amor, eh, ella es una persona muy fácil de querer, eh, muy fácil de amar. Entonces, y, y yo la verdad que soy una persona también que, que fácilmente soy muy afectuosa. ¿eh? Y, y bueno, me gusta querer amar a las personas y, y bueno, ella pues desde que desde que era novia con vos me cayó súper bien. Yo te, te, me acuerdo que te pregunté cómo es su corazón, nada más me interesaba <laughs> y, y listo, ¿no? Y verte a vos tan enamorado para mí fue suficiente. Y ya luego irla conociendo eh, y que sea madre de mi, de mi nietito fue lo máximo, ¿no? Entonces yo me llevo súper bien con ella porque ella es muy respetuosa, es muy cariñosa, es muy atenta. Y yo procuro también no ser la suegra Metichi, digamos, ¿no? <laughs> O sea, es que yo cuido muchísimo eso y cuido muchísimo su espacio. Especialmente de ella. Porque las mujercitas somos... Necesitamos más espacio. Los hombres creo que ni, ni ven <laughs> por rato, ¿no? Sí, somos... Pero, Sí, entonces no sé, yo... yo doy... Soy un inconsciente en eso hasta, hasta ahora, ¿no? Yo... <laughs> entonces yo les... Viste que yo les doy el espacio uh -huh. eh, total para que ese hogar pues crezca saludable y se fortalezcan entre ustedes. Dos, ahora tres. Uh -huh. <laughs> se sigan fortaleciendo entre ustedes. Lo que yo hago es amar a, a amarlos orando, ¿no? Yo este, rezo y oro. Eso es lo que me costó. No, no rezar y orar, sino que me costó muchísimo esa forma de amar. Por, por lo que decíamos que teníamos una, una comunicación tan fluida. Claro. Entonces, ese corte a mí me chocó bastante, pero no por una velita, sino cuando empezaste ya sí, porque, a trabajar tantas horas. ¿no? Por eso decía que yo soy un, soy un poco inconsciente todavía en eso, porque yo hago transiciones en mi vida demasiado rápido, ¿no? O sí. sea. <laughs> eh, y y soy, considero que tengo sensibilidad, digamos, ¿no? Pero sí, soy y hago cosas que. A veces creo que me sorprendo también porque tomo decisiones muy rápido, muy... Que no me doy cuenta, ¿me entendés? Así Por eso te digo ¿no? que es un poquito, un poquito inconsciente. Sí. Porque, a ver, a los dos... Yo siempre me acuerdo de la, de, 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 del tiempo que pasamos juntos. Obviamente que ha sido un montón. A los dos siempre nos gustaron nuestros espacios. O sea, sí. ese, esa intimidad de, de nosotros dos, digamos, ¿no? Sí, de pues. estar en la casa, de un tiempito para comer solo, uh -huh. de que nadie llegue sin avisar, que nos gustaba saber <laughs> que cuando alguien llegaba porque... Es, es tiempo que vos estás cediendo para atender a la otra persona. Claro. Y tiempo era lo que no teníamos, digamos, Tal ¿no? Entonces, costaba. cuando alguien llegaba y nos sacaba de planes, siempre me acuerdo que... No nos gustaba tanto y yo sigo siendo así, digamos, ¿me entendés? Uh -huh. eh, eh, obviamente que ya he aprendido muchas más cosas, digamos, ¿no? De, uno va <laughs> La cediendo, versatilidad. <laughs> la versatilidad. Pero sí es verdad que eh, yo, digamos, estoy muy enfocado en algo y todo lo demás... Es como si desaparezca. Desapareciera. Pero eso es porque te sentís cómodo y confiado. Ajá. Eso es una Pero... señal de, de, de que vos confías, por ejemplo, en tu esposa 100% y estás cómodo, pues sabes que te apoya 100%. Entonces, si no fuera eso, vos no estarías tan concentrado. Si y lo es, mismo me pasa con... mismo viviste conmigo, claro. Exacto, lo mismo con me pasa mí. con mi mamá, digamos, ¿no? O sea, porque es verdad, a mí me falta por ahí comunicarme un poco más, no la llamo a mi mamá lo suficiente que debería llamarla. O sea, ¿vos esperás que yo te llame una vez por día? Eh, ¿Te gustaría? No tengo una regla, digamos. No, no, no tengo una regla, pero sí creo que es muy saludable procurar mantener esa comunicación porque se amontonan las cosas. <laughs> y, y como tu mamá es mujer, la mujercita se nos amontona, ¿no? Y de pronto, después, este, como soy tan sensible, eh, co cosas que no sé o vos no sabes y, y suceden, claro. después reviento, ¿no? ¿Cómo nos ha pasado? Y los hombres. Uh, si decimos dos, tres palabras, bien gracias, digamos. No tenemos claro, esa necesidad tan... Uno, en su delicadeza, o sea, en mi caso, que, que, que soy tu mamá, pero también soy su suegrita uh -huh. de tu esposa. Entonces, uno no quiere uno lo que quiere es contribuir a la paz de ese hogar. digamos claro. Entonces, uno tiene que estar un poquito más comunicado con, con el hijo ah, para, para no meter la pata o para no ser... Sé. Sí, sí, a mí me cuesta... Y ustedes dos siempre están súper ocupados. Sí, yo debo Eso admitir me que a mí, me cuesta, a mí me cuesta horrores. Este, comunicar, o sea, es más, hoy creo que le he escrito, trato de estar pendiente, ¿no? Ahorita el WhatsApp es, pero a mi esposa, digamos, uh -huh. trato de estar pendiente de mandarle un mensajito no, algo. Pero de... la comunicación pues es diferente. Claro, ¿verdad? de vos igual y de mi familia estoy pendiente, los leo, Siempre digamos, estás. cuando uh -huh. puedo, pero me cuesta... Uno no sabe que vos estás. Sí, pero me cuesta mucho comunicarme, agarrar el teléfono y llamar. Creo que eso es algo que todavía tengo pendiente. Por... <laughs> no sé si lo voy a lograr, pero tengo pendiente por mejorarlo. Y yo creo que a muchas familias le debe pasar lo mismo. Es, que es cuestión de, hoy en día creo yo, lo que, lo que puede ayudar es marcarse este, un día. Por ejemplo, con mi suegrita y recién, imagínate, tengo 17, 18 años de casada, uh -huh. y, y recién, ahora unos mesecitos, recién hemos marcado uh -huh. un día a la semana fijo para ir a ver a mi suegrita. Fijo, ese día en la casa no vamos a la casa, no ya. cocinamos en la casa, nos vamos a su casa y mira, Ajá. está resultando hermoso porque una vez a la semana sí o sí, ya la vemos, una vez a la semana a tu abuelito Alcides, por ejemplo, uh -huh. estoy marcando también los miércoles en este caso. Uh -huh. y entonces, porque si uno no se marca así, una vez a la semana a mi mamá, ¿no? Eh, pierde ese contacto y, y no es bueno, ¿no? Porque la familia es, es, es lo primero que... Con, con quienes realmente contamos, ¿no? Uh -huh. y, y esos lazos hay que fortalecerlos, porque cada día más se están necesitando familias fortalecidas, unidas, unidas, ¿no? ¿no? Entonces, es, es la convivencia lo que te, te ayuda para fortalecer los lazos, es esa comunicación. Así que vamos yendo bien, porque ustedes son sí, jóvenes sí, sí, mamita, yo no, de eso no tengo duda. Yo estoy. Yo en ese sentido, digamos, me tengo, me tengo paciencia también, ¿no? Este, ¿Sí? y, y me tengo. No sé, me trato de entender, pues no, sería muy duro para mí juzgarme, ¿no? Porque no llamás a tu madre todos los días no, y castigarme por eso, pero tengo un poco más calma. Sí. Y ahí cambiando un poquito, también esto, de alguna manera, debe ser responsabilidad tuya porque vos me enseñaste a ser muy independiente. Así. O sea, es algo bueno, pero ya yo también lo llevo a un extremo, ya yo sé, yo sé, yo sé que yo lo llevo a un extremo. Pero vos <laughs> me enseñaste a ser muy independiente desde muy chico y eso es algo que yo te agradezco infinitamente. O sea.. A, a valerme por mi por mi por mi propia cuenta siempre a ver aquí quiero ser claro sí yo he sido muy independiente siempre me he valido por mi propia cuenta pero obviamente que cuando vos sabes que estás avanzando pero que si caes van a estar los brazos de tu mamá para recibirte y para ayudarte a levantar no tenés miedo, pues, no ¿me ah, entendés? Sí. Entonces eso es lo que a mí me pasaba. Sí. Que por ahí me, me sabía que me podía valer en mi propio cuento, como ah, nos ha pasado y como, claro. y como ha sucedido ya en, en, en mi vida, ¿no? Que he hecho cosas, eh, me he creído invencible, lo he intentado, me he caído y ahí ha estado mi mamá sí, para sí. darme una mano, para ayudarme a levantarme. Eh, así es. Y creo que por eso también es eso, de que, de que, de que no tengo tanto miedo de hacer algunas por cosas. Así, ¿no? Yo no te no... mueres. Y eso eso a mí me encanta más bien porque me, si te das cuenta como mamá me deja tranquila uh -huh. ¿no es? porque si vos fueras súper dependiente mío entonces yo no estaría pensando mucho en vos sino uh -huh. en mí uh -huh. no en que en que llenes digamos esos espacios o que eh, no sé, satisfagas digamos de, de que yo sí o sí como madre tengo que verte no sé qué no me parece un poquito caprichoso eso prefiero pensar en vos con, con el amor que, que estoy procurando aprender desde adentro y eso hace que creo que Contribuye a tu, a tu independencia. <laughs> ¿Sabes por qué sonrío, mamita? Porque me acordé de algo que me dijiste cuando era más chico. Este... Que no sé qué, porque yo me iba de la casa. O, o me, yo me iba de la casa y no volvía, digamos, mucho tiempo. Y me dijiste un día, no sé qué, cuando te casé, cuando te casé, ahí sí que tenés que estar, no sé qué, ahí sí que. La prioridad, vos siempre me enseñaste eso, la prioridad siempre tiene que ser tu esposa. Así. El día que vos te casés y estés metido aquí en la casa, la primera en sacarte voy a ser yo, me dijo mi madre. Eh, Tal cual. Y yo lo aprendí de memoria, ¿me entendés? Qué porque. Y creo que eso ha sido fundamental para mi, para mi vida en matrimonio. Y te lo agradezco porque a uno le gusta el chisme, bueno, entonces uno está mirando, no ve qué le pasa a otras personas. Y sí siento que eh, por ahí. Algunas personas que conozco, digamos, no son muy mamitis o muy papitis, digamos, ¿no? Sí. Y en mi no caso, idea. digamos, No todo lo contrario. Exactamente, por ahí al, al, al otro extremo igual, pero no, 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 ¿no? No, no, porque no sos distante, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa lo mismo. Eh, yo sé que vos estás, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre que me preguntan, por ejemplo, y en la familia sucede... Pucha, qué ingrato, tu hijo. No, ingrato no. Ingrato es, es quien se distancia, ¿no? Es quien abandona, es quien se olvida, es quien no agradece. Mi hijo con su vida me agradece y me honra porque él se porta bien, ¿no? Yo no, no necesito que me digan este, todo el tiempo ¡Ay, mamita querida! No, para mí el amor es... Sí, palabras uno necesita como humano, pero vos también me las das y sos cariñoso, me dedicas canciones que me encantan y las sigo escuchando. Pero con tu vida, ¿no? Con tu, con tu actuar, con tu. Siempre te enseña eso, ¿no? ¿Eh? Con tus acciones. Para mí el amor, eh, eh, igual que la fe, es con acciones. Si no, mm. es muerta la fe, ¿no ves? ¿Eh? Igual, claro. igual el amor. Entonces, lo mismo, lo mismo que, que a mi esposo. Por eso soy tan enamorada de mi esposo. Mi esposo habla muy poco, pero él actúa todo el tiempo. Él nos demuestra que nos ama con su trabajo, su forma de ser. Igual vos, ¿no? Con todo tu comportamiento y desde jovencito hasta ahora. Eh, esto de crecer, eh, no solo en tu trabajo, sino más que todo en tu casa, en tu hogar, ¿no? el de tener tu esposa feliz para mí, eso es lo que más cuenta porque no solo tu éxito, sino tu, tu, tu crecer, tu, tu madurar, eso me honra a mí, eso me hace feliz. Uh -huh. Gracias mamita yo qué te puedo decir no o sea, yo solamente soy un reflejo del amor que vos me has tenido digamos no este y creo que al final de cuentas eso terminamos siendo los hijos no sí. y por ahí a veces no también porque por ahí hay hijos que son muy amados y que sus padres los han amado como no sé pues no la vida es tan compleja es tan difícil sí. que no quiero que ningún papá se sienta culpa no porque a veces uno ama mucho a su hijo y por ahí eh, tu hijo no te honra no este o viceversa, ¿no? Que claro, es verdad. Las personas somos complejas, ¿no? Cada ser humano es un universo, pues, ¿no? Entonces uh -huh. es, es difícil. Vos, yo siempre te he dicho, eh, te decía, y, y mi hermana Isabel, de Italia me dijo: No le vas a estar diciendo a mi sobrino Papachito Kido, <laughs> príncipe y no sé qué. <laughs> yo toda la vida te adulaba ah, así, ¿no? Lo siento, hermanita. ¿Cómo era que me decía? Papachito Kido, Nino na <laughs> O sea, Príncipe decía, Ángel de su madre. Fue mi contraseña de, 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 <laughs> de mi correo, creo, en el último... <laughs> Era, no van a saber ni cómo escribirlo. Papachito, que un niño no no van a saber nunca cómo escribirlo. Pero ya no es por si acaso, por si hay algún... <laughs> <si hay> <laughs> Solo una... Luca, tu mejor amigo, él sabía. Ah, él sabía cómo, ¿no? <laughs> él sabía, pero bueno, este yo te decía así porque de verdad, pues no, vos sos una persona especial, papi. No, no porque seas mi hijo, por eso que te digo... Y cuando yo te defendí en las redes, terminaba sin decir nada al final, porque vos sos así también, digamos, ¿no? Cada persona es, es como es, como viene, ¿no? Y sí, los papás, claro que tenemos mucho que ver, pero a, a los hijos solo hay que amarlo lo mejor que uno pueda, pero un consejo para los papás, objetivamente, el amor no es solo sentimiento, no es solamente yo, eh, le doy a mi hijo todo lo que me pide porque yo siento que tengo que darle gusto para todo, porque él siente que quiere esto, siente que quiere el otro. El amor es sentimiento, pero también es razón, es decir, hay que ser objetivo y pensar en la persona, en lo que le hace bien y lo que necesita, no solamente lo que quiere y pide, porque muchas veces queremos y pedimos lo que, no lo, no lo que nos hace bien, ¿no? sino que solo lo que queremos y pedimos, cuestión de hábitos. Entonces hay que procurar usar siempre la, la razón junto con los sentimientos para amar a nuestros hijos y entonces van a crecer más sanos y menos dependientes de los errores de uno. ¿Los papás tienen la necesidad de sentirse amados por sus hijos? Necesidad, qué buena pregunta. Qué bonito. Yo creo que, yo creo que es hermoso sentirse amado por sus hijos, ¿no? Pero como digo, el amor de un hijo a, a los padres, pienso yo que va más allá de la de las palabras bonitas, ¿no? Va con el comportamiento, ¿no? Y, y también, como digo, las palabras bonitas, como a todos los seres humanos, nos gustan, nos, nos hacen bien, ¿no? Porque nos necesitamos, pero tienen que venir acompañada. O sea, a los padres, igual que a las parejas, pienso yo. ¿De qué, ¿De qué le sirve a tu pareja que le dijeras, imagínate a Anabelita que estuviera vos? Ay, mi amorcito, que yo un flojazo de verdad, si fuera de verdad con lo que dicen, que nada que ver. ¿De qué le serviría? A ver, pues si ella. Iba a estar feliz y contenta, ¿no? Ella ella, este, está contenta y feliz porque realmente la más, más allá de las palabras bonitas que le decís y de los momentos bonitos que pasan, ¿no? Uh -huh. ¿No? La más con tus acciones, la más con tu trabajo, con tu sentís, esfuerzo. ¿Y vos sentís que yo te amo? Sí, todo el tiempo. A <laughs> ah, eso le respondo yo a las personas que me dicen, pues a las cercanas que me dicen ingrato. Pero yo soy amadísima de mí. O sea, no dudo ni un segundo. Soy amada, soy este, bendecida, y yo te siento siempre cercano, porque vos siempre estás, pues papi, ¿no? Uh -huh. igual, igual que yo para vos, como vos decís, ¿no? Eh? Uh -huh. Es que llega un momento que, que, no sé, estás así como volando y de pronto, pero vos sabes que tu mamá está ahí para sostenerte en algún momento, digamos, uh -huh. afectivamente o emocionalmente. Uh -huh. Igual vos, o sea, para nosotros en casa y para tus hermanitos, ellos saben, y eso que poco también se ven, pero yo sé que mi hijo está está para mí y está siempre o sea eh, eh, sos parte de mi ser pero también tu amor a mí me, me me llega todo el tiempo o sea yo soy una mamá muy amada muy amada muy bendecida yo te, claro yo te amo mucho siempre te aparte viste que lo, lo, yo le decía a mi mamá cuando era más chiquito yo siempre te voy a agarrar y te voy a dar un montón de besos mira para que veas públicamente también lo puedo hacer porque yo veo tanta gente que le tiene, tiene, o le da vergüenza, digamos, ¿no? Demostrar afecto públicamente, este o así con su mami. No tengan vergüenza. No, vergüenza sí, tienen profite, que darle cariños. las cosas malas, no las cosas buenas. Verdad. Demuestren su amor, demuestren lo que sienten. Igual los papás, díganle a su hijo que lo quieren, denle un beso. Ay, es verdad. Díganle que los aman. Nunca saben cuándo va a ser, este la vida tiene tantas vueltas. Nunca saben cuándo va a ser la vez que no se puedan volver a ver. O, o perdónense, ámense. Este, sí. Si hay algo que ha tenido mi relación con mi mami, es que siempre ha sido intensa. O sea, nuestra sí. relación la puedo escribir con esa palabra: ha sido sí. intensa. <risa> intensa <risa> en lo mejor de nuestra relación, intensa en lo peor de nuestra sí. relación, pero hemos vivido intensamente. Entonces, este, no sé, yo no tengo muchas palabras que me queden por decirle a mi mamá que ya no se las haya dicho antes. Y creo que lo mismo sí. de mi mami a, a mí, digamos. Las ¿no? palabras, y, y como decís, ¿no? Las caricias, los besos. Por favor, necesitamos los seres humanos abrazarnos, darnos peso entre padres e hijos eh, y, por supuesto, mientras más chiquititos también. Es muy importante. Los seres humanos necesitamos esas caricias, esos besos, esas buenas palabras. Y también eh, se necesita el perdón, ¿no? Después de una pelea que nosotros hemos tenido. <laughs> este, es muy importante en, en cualquier relación, pienso yo, eh, encarar, encarar cualquier problema que haya. Eh, dialogarlo y sin, y sin ni modo los caracteres no dan eh, más que para reventar y pelear ni modo eh, dicen que los los espines para poderse proteger del frío ellos se tienen que que, que acuñar es decir se tienen que acercar se para poderse dar para poderse dar calor y sobrevivir y se pinchan entonces lo mismo es una relación qué quieres una relación lejana fría o querés calor. Si querés calor, los seres humanos necesitamos, necesitamos aceptar de que cada uno es un mundo y que, y que eh, probablemente nos vamos a pinchar y nos vamos a pelear. Pero para eso existe el perdón y, y la humildad de pedir también perdón o disculpas, ¿no? Y, y esa relación se fortalece más después de un, un conflicto, ¿no? Por esa actitud siguiente. Uh -huh. Por la actitud o se del enfría, perdón. claro, o se enfría si se queda ahí. Entonces hay que ser valiente también, ¿no? Y vos sos valiente, yo también. <laughs> sí, en ese sentido, sí. <laughs> y yo valientes. creo que eso ha forjado gran parte de mi carácter, mamita, y te lo, te lo... Te lo quería decir, ¿no? O sea, esa oportunidad de siempre hablar, de siempre poder decir lo que pienso, de no tener miedo, de decirle a mi mamá, no estoy de acuerdo con vos, no pienso igual. Sí. Y que mi mamá siempre me haya dado ese espacio de diálogo, ¿no? De que yo pueda disentir de sus ideas, eso. de defender es, lo que yo pensaba al máximo que yo podía. Por último, si no la convencía era no y punto y tenía que hacer caso, ¿me entendés? Pero por lo menos intentaba ajá, intentaba yo el máximo, digamos, ¿no? Tu 100 Y creo que eso fue clave para mí, para mí, para sí. mi desarrollo. Saludable digamos, ¿no? también emocionalmente, ¿no? Entonces. No sé, los papás tienen que procurar mantener ese diálogo con su, con sus hijos, dejarlos, dejarlo opinar, dejarlos hablar. Si, sí. no escucha, si, no, sí. si no los escuchás, ¿cómo los ayudas? Cuestionar, ¿Cómo los ayudas si no los escuchás? Ahí en la casa con tus hermanitos, pues así somos, ¿no? Gracias a Dios, ellos se sienten muy libres, y lo dicen ellos ahora, eh, que se sienten muy libres de hablar, de preguntar, de cuestionar, de discutir. Este, en la casa se, se dialoga. Las personas son libres de expresarse y eso es importante. Tu Hernán, ¿te acordás? En algún momento me dijo, pucha, eso es algo que aprendí de ustedes, de, de Marquito y vos. Me dijo, para mí era muy raro y era muy difícil cuando los veía, que, pero mamá, que no sé qué, pero Marquito, ¿verdad? y ahí no discutiendo los dos. Y él decía, porque no? Porque padre e hijo era como que papá dice una cosa y punto, digamos, ¿no? Más vertical. Así claro, como. pero entre vos y yo, este gracias a Dios que no, no fue así. Y, y fue algo que nos hizo bien a ambos y ahora tus hermanitos gracias uh -huh. a eso porque por esto no que decimos que después de, de discutir siempre hay una oportunidad de, de fortalecerse no de que la relación quede mucho más, más fortalecida y más liviana no porque uno se siente más, más libre es verdad ambas partes y obviamente que aquí hemos dicho muchas cosas lindas de lo que ha sido nuestra relación mami e hijo pero hemos tenido peleas me, me han castigado como a todo hijo <laughs> por, por, yo creo que los que. Ay, sí. Si finalmente nosotros terminamos siendo buenos hijos también es porque nuestros padres nos han impuesto disciplina, que es fundamental, digamos, ¿no? Hemos dicho, bueno, no quiero que te latigues con los, los castigos, solo quería mencionarlo, no vas a no con. No sí, porque me ¿por pasa que... con las mamás, las mamás sienten culpa todo el tiempo, sí, pero, también, pero también es cierto que esas cosas negativas, digamos, si querés verlo así, o los momentos duros, este, son los que te terminan edificando pues sí, ¿no? Yo he ido aceptando. Entonces, me sí, me sentía muy culpable, viste. Bueno, no, lo ya que, me di cuenta que, que todo es amor al final. Todo lo que hemos pasado este, me ha hecho lo que soy y me ha construido en lo que soy. Este, y espero que te sientas orgullosa de eso, porque. Me siento orgullosa de mi hijo, me siento muy orgullosa de mi hijo. Pero o sea, uno no me Una jovencita, este, así como ustedes, yo, yo les digo siempre, no los admiro, Anabelita, mm -hmm. vos me encanta los increíbles padres que son, maravillosos. Yo me siento como abuelita, muy bendecida también por los padres que tiene mi nieto. Pucha, Anabelita es una luz para el bebé, no, la manera en que ella se informa, incluso, no, ella está eh, lo ama de, de una manera muy hermosa, mi nietito, así que yo feliz por eso. Y este, no tengo miedo, pues, eh, con ustedes, como lo tenía yo, digamos, ¿no? Entonces, y, y la ignorancia, digamos, ¿no? La ignorancia de no saber cómo reaccionar en cada momento y, y también las demasiadas horas ausentes. Hay cosas que, que sí, eh, no repetiría si me dieran la oportunidad, no, eran, no son necesarias, ¿no? Hay, hay castigos, digamos, muy duros, me parece que no son necesarios. Eh, y sí, igual iba a ser la persona que sos. Hay, hay castigos que creo que es mejor simplemente acompañar ¿no? al bebé, al hijito, a la edad que sea. Y sí, la disciplina, ¿no? Por supuesto. La disciplina en la vida es necesaria. <laughs> Eso es con el ejemplo. <laughs> Brunito. Ay, tu hermano está por salir, pues ya vos sabés. Ya salió, bachiller, ¿no? Sí, claro, ya, sal ya, ya salió su último día de clases, ¿no? Pero Ajá. ¿Cuándo es su graduación? Y, y justamente hoy. 23 de diciembre. Ah, es obvio, claro. Nosotros <laughs> hemos grabado este programa, por si acaso. No, ah. nosotros hemos grabado este programa. <laughs> nosotros, mi mamá ya estaba actuando. Sí, yo estoy dividida no, entre. Obviamente, no, no, no. <laughs> <laughs> este programa está grabado. Ah, este, pero el 23, entonces, vamos a estar ahora en la grabación de Brunito. Que, claro, ya es su, su fiesta. Igual, bueno, lo vemos en el celular, en el su episodio, fiesta. pues, ¿no? Ajá. Así que él está ahí. No, ya ¿Cómo lo ves? ¿Qué. ¿Qué pensás de Bruno? Bruno es un alma muy especial. Es una persona muy... Es un pequeño, grande genio, creo yo. Y es muy hermoso, ¿no? Tiene un alma muy, muy libre, muy noble. Y, y él es muy inteligente, ¿no? Entonces vos sabés que él ya está estudiando desde Bruno la Bruno es pasado. mucho más inteligente que yo. Ay, no sé. Nunca me sí, había preguntado total, eso. Total, total. Yo pienso que mi hermano. No sé. Es otro eh, tipo de inteligencia diferente. Yo pienso que mi hermano es su o sea, hermano. más inteligente. Ya yo dije que me creo inteligente. ¿no? La, o sea, ¿no? Ya es lo asumí, no. Mi hermano es una cosa de locos. O sea, <laughs> yo sé que fácilmente podría ser más inteligente que yo, pero él es. O sea, yo lo admiro, su nivel sí, de, de inteligencia, ¿no? Tiene una capacidad de razonar así, Ay, impresionante. Sí. A sus 12 años hacía slow motion con la cámaras, o 10 años con 10 años. la cámara, diseñaba circuitos electrónicos <laughs> con su padre en la casa y yo, digamos, yo sé pintar azul, me tendré a mi 25. Saludos. Entonces, saludos <laughs> a, a Brunito. Isabelita, Gracias, ¿no? mi hermana Isabel. Ahí está este... Bueno, terminando con Bruno, ya está estudiando desde el año pasado, uh -huh. porque él quiere estudiar dos carreras, ¿viste? Y Bruno. Y, y Bruno. Ah, ok. Estoy siguiendo con Bruno y este y bueno, él está este proyectando cómo y quería seguir tus pasos, quería él, porque también genera su dinerito, ¿no ves que uh -huh. él trabaja, es voluntario y todo? Uh -huh. Pero él quería hacer tu paso y quería pagarse la carrera. Así que estaba en ese conflicto. <laughs> si mi hermano pudo, yo puedo. El pobre también quería, digamos, ¿no? Y ya su papá le hizo ver que su realidad es distinta. Entonces, que tranquilo, ya. Ya se sacó el peso y ahí anda, ¿no? Estudiando desde ahora. <ríe> <ríe> Isabelita te este, extraña un montón. Cada vez me pregunta y yo le hago acuerdo de. Y Bruno también le hizo acuerdo a a través de cómo, cómo ella no concebía. Eh, que vos te salgas de la casa. ¿Te uh -huh. acuerdas cuando te ibas a casar? y sí, Ya se sí, hablaba sí. de tu matrimonio y de que tenías que ir a vivir a otra casa, que ya no te ibas a quedar ahí en claro, claro. los 25. Y ella dibujaba y dibujaba, tengo uno de los dibujos todavía, uh -huh. y dibujaba casas diseñadas por ella, nuestras casas. Y que la nueva, nuestra, la nueva casa nuestra iba a tener tal, eh, tal piso, y en que en ese piso iba a vivir Marquito con su esposa y sonaba familia pero sí. ella no concebía que vos te, te salías de la casa sí. <laughs> tenía siete padre. Pero... sí pues mi hermanita hermosa yo me quedé mucho tiempo más en casa del que yo planeaba a qué, a qué edad me fui a mis 24 a mis... 24 4, casi a mis 25 20... a mis 25 sí este en realidad a tus 18 ya te querías ir no no por supuesto pero yo <laughs> siempre yo lo retuve le pedí le rogué más o menos Sí, parte de eso y parte también que quise ver crecer un poco. Es que mis hermanitos, para contextualizar, nacieron 15 años después, ¿no? Mi mami se volvió a casar, se enamoró de un hombre maravilloso como Hernán. Me regaló a mis hermanitos eh, eh, a Isabel y, y Brunito, Brunito y e Isabel, este, que fueron con ellos con quien. Terminé desde mis 15 hasta mis 25, esos 10 años, digamos, ¿no? Me crié con, con ellos, ¿no? Tengo también sí. hermanitos por parte de papi, pero ellos fueron los que compartieron conmigo esos 10 años. Y yo pues ya, uno nace en tus Mira, hermanos y te querés disfrutar un poquito más, pero ya también la vida pues es diferente, y vos porque yo tenía 15 años más, entonces ya me tocaba también salir. Saberito, lo pudiste, ¿te acordás disfrutar un, un poco más. más? Porque tenías 15 hasta tus 18, ya lo disfrutaste un y, poquito más. Pero Isabelita menos, ¿no? No, ah, Isabelita menos. Pero le mando un beso. Isabelita, sabes que te amo con toda mi alma. Y siempre hablamos. O y sea, no, no, en realidad, me voy a quejar. Respóndanme <laughs> los mensajes de WhatsApp. Yo sé que soy ahora el viejo que manda memes de piolín diciendo buenos días. <laughs> pero respóndanme, por lo menos tengan esa consideración. <laughs> eh, pues, y a los chicos WhatsApp casi nada, ¿no? Pues, ahora, Hernán. Contame, Hernán, ah, el amor de tu life. El amor de tu vida. Uy, quería yo sin mi esposo, pues, ¿no? Él es... Él es mi pilar, ¿no? Él es el pilar de donde yo me sostengo de, de muchas maneras, eh, más que todo emocionalmente, porque uno está en crecimiento, o sea, yo tengo cincuenta y tantos años, <laughs> más de medio siglo, pero eh, Dios sabe que me ha tocado eh, madurar y conocerme, estar en un proceso de, de, de conocimiento propio, ¿no? No hace mucho, y sigo en proceso, y es lo que me ha tocado a mí. Entonces, apenas me conozco a mí misma, entonces le doy cada sorpresa a Hernán. Y él con qué paciencia dice, pucha, pero ni vos puedes te conocer, así que no importa. Y él todo lo comprende, digamos, ¿no? Es un esposo ejemplar, es un padre maravilloso. Y bueno, pues yo soy muy feliz, ¿no? Soy muy feliz con mi esposo. Ahí anda trabajando en su nuevo desafío. Muy contento está en su nuevo trabajo. Está de verdad satisfecho. Uh -huh. Con sus nuevos desafíos. Vos sabés que él es un hombre de desafíos, uh -huh. así que le va bien. Qué bueno. Y somos un equipo, así que vamos para adelante. Qué tremendo, mami. <laughs> este... Yo siempre hago ¿Sí? que nuestro invitado mire a la cámara. ¿Está habilitada esta cámara? Está habilitada, el primer plano mío. Ahora vamos a intentarlo. Este... Siempre hago que nuestro invitado mire a una cámara y dé las gracias. O sea, agradezca que tenga la oportunidad de dar las gracias por, por lo que lo que quiera dar las gracias. Pero este no va a ser el caso. Ah no. No. Así que no te pongas nerviosa. No va a ser el caso. A mí me encanta dar gracias. Eh, yo sé, yo sé que te encanta. Pero en este en este caso eh, si se puede póngale a la cámara como esté, no pasa nada. Este, yo quiero dar las gracias en este en este caso en particulares. Aquí, en esta de aquí, perfecto. Pero, ¿saben qué? Mejor no, lo voy a hacer dando, mirándola <laughs> a mi mami. Este, mamita querida, yo te quiero dar las gracias porque para mí ha sido la bendición más grande que he tenido en mi vida. Este, por amarme tanto desde mi concepción hasta, hasta hoy, lo que Dios nos ha regalado de vida juntos. Este, gracias por, por bendecirme todos los días. Gracias por apoyarme desde el silencio. Este, vos. Tenés una devoción católica eh, súper profunda, algo que yo hago el intento, digamos, de, de, de seguir tus pasos, digamos, ¿no? Sé que crees mucho en la Virgencita María también como intercesión hacia nuestro, hacia nuestro Señor Jesús. Entonces creo eh, que muchas veces te pones también en ese rol, ¿no? Y desde el silencio... Este, desde el silencio, por más de que me ves a veces que flaqueo o que engordeo, dijo uno, <laughs> o que sufro o que gano, este, desde ese silencio también siempre sé, me sé infinitamente amado, o sea, no lo dudo. Y desde ese silencio, gracias por orar por mí, por bendecirme, por creer en mí, o sea, ninguno de mis, de mis sueños ni de mis proyectos creo que los haya logrado. Si no supiera que independientemente de cómo me vaya, eh, tengo un hogar, tengo mi, tengo mi, tengo mi mamá, este, tengo mi familia, tengo mis hermanos, sí. ¿me entendés? Así que gracias sí, sí, ¿no? absolutamente por eso. So, el regalo más bonito en esta Noche Buena para mí va a ser que nos podamos eh, reunir a todos. Este, ahora. Con, con Santiago en nuestra primera <laughs> navidad, tu primera navidad como abuelita y mi primera navidad como papá, este sí. y de lo, los recuerdos que tengo de mi infancia, muchas de las cosas que ahora quiero hacer como papá es lo que vos eras como mamá conmigo también. Así que gracias mamita, te amo mucho. Ay, me emocioné. No dije que no iba a llorar ahora. Gracias. Dije que no iba a llorar. <laughs> Loco. Te va a ser mejor todavía. ¿No? Te amo es mejor, mucho, 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 mucho mejor mucho, que mucho, mucho. Mucho ella. Este, me yo. tocaba las gracias a mí, así que quería dar las gracias por eso. Gracias, Mami, de verdad. Y gracias por venir. Gracias, mi hijo querido. Gracias a Dios por ser mi hijo. Este hijo que me mandaste, Señor. Es mi honra, es mi corona. Siempre se lo digo, por eso le digo mi ángel también. Y bueno, pues soy una mujer muy amada, muy amada desde desde de, de mi papá mis hermanos y este hijo que Dios me mandó que es mi bendición gracias, y mamita. tus hermanitos que me aman tanto y mi esposo soy muy amada gracias mamita muchas gracias mi amor feliz nochebuena nos vamos a ver en nochebuena igual pero deseémosle feliz nochebuena a toda la gente que nos está mirando ahora también feliz nochebuena feliz nochebuena feliz nochebuena a todos Dios me los bendiga gracias mamita por esta charla la pasaste bien Hermoso. <laughs> Hablamos, hermoso mira, va tío. casi un poquito más de una hora, ¿verdad? Ajá. Un poquito <laughs> no más de ser. una hora. Qué locura. ¿Lo no se me hizo cortísimo. ¿Lo disfrutaste? Súper. Qué demasiado, bueno, mi amor. Gracias. Lo, me alegro, me, me, alegra, gracias. me alegra mucho que la hayas pasado bien. Gracias, amor. Gracias. Ha sido gracias. un episodio muy especial para mí también, mamita. Gracias. Señoras y señores, ha sido un placer, este, verdaderamente gracias por, no sé, a los que se quedaron aquí, a los que vieron esta charla hasta el final, gracias por se han internado un poquito en nuestra intimidad, mamá e hijo. Creo que hemos sido muy auténticos, este, así que nada, gracias por por seguirnos, este, creo que Ahora conocen un poco más a mi mamá y a través de ella, bueno, conocen algunas cositas mías también y que tengan una muy muy feliz Navidad. Los queremos profundamente y gracias a todos ustedes esto también es posible, ¿no? Espero que estén disfrutando muchísimo de el nuevo proyecto. <laughs> Chao. <Gracias. risa>